Hola amigos, 12 de marzo de 2012, lunes comenzando la semana. La agenda económica para hoy nos trae a las 2 de la tarde el presupuesto, el balance del presupuesto federal. Tenemos una semana con noticias importantes económicas. Vamos a ver los futuros del Standard Poor's. Vemos un comienzo de domingo, vela roja, una especie de doble techo, nuevamente dentro de boxes diarios en 60 minutos. Y en 10 minutos un sello importante, preapertura. Vamos a ver si los soportes cerca del 1360 mantienen ese nivel. El ranking de sectores para la semana comienza de la siguiente manera. USO y XLK junto con el Nasdaq son los sectores líderes en el mes. Y Australia, XLB y Brasil son los sectores más débiles para el mes. Candidatos para hoy entre compañías con reporte de utilidades gap en premercado y volumen tenemos estas siete compañías observen los tickers para hacer el análisis en premercado vamos a hacer nosotros un análisis de tres de ellas que nos parecen interesantes la primera de ellas es oracle en 60 minutos está abriendo bajo toda la zona de soporte que se había desarrollado una zona de bajo volumen a precio el siguiente nivel es 2920 el soporte estamos nuevamente dentro de boxes 2926 es el punto de control en gráfica diaria PHM está desarrollando un gap al alza después de un retroceso y una vela roja el viernes. Hoy está abriendo al alza. En 10 minutos vemos cómo abre cerca del 9.16. Tiene una zona de resistencia aquí. Pero observen gráfica semanal. Estaría abriendo en una zona de bajo volumen a precio que no visita desde esta consolidación en octubre de 2010. Así que tiene buen potencial para, el, para desarrollarse al alza. Y Charlie Charlie Lima también está desarrollando un gap al alza, negando la gran volatilidad que se desarrolló el viernes, la cola de techo. Observen como en 60 minutos abre por encima de los boxes, tendría espacio para continuar desarrollándose al alza. 33.79 es el punto de control de la semanal. Bien amigos, este es el videoblog de gaps de Reddit, soy Juan Estrada, gracias y nos vemos mañana.